El IBEX 35 suma un 1,13% y en la semana lo hace casi 6 puntos porcentuales después de sumar 5 jornadas consecutivas al alza. Es su mejor semana desde mediados del mes de noviembre y el selectivo español deja atrás las pérdidas anuales. Además, la bolsa española recupera la barrera psicológica de los 8.200 puntos y termina en los 8.214 enteros. Solaria ha liderado las subidas con un avance del 4%. Le han seguido Banco Santander, arriba un 3,64%, y Ferrovial, que suma 3 puntos porcentuales. En el otro lado de la tabla, Siemens Gamesa, Enagás y Naturgy han liderado las caídas. Naturgy se ha dejado algo más de un punto porcentual después de que el fondo australiano IFM haya solicitado formalmente a la CNMV la autorización para su OPA parcial en la compañía española. En Europa hemos visto un cierre mixto con ligeras caídas para el DAX alemán y el FTSE 100 londinense y avances para el resto de las principales bolsas europeas. Subidas para el euro. La moneda única se intercambia en las 1,20 unidades en su cruce frente al dólar. Y al otro lado del Atlántico, Wall Street, la principal bolsa del mundo, ha abierto en tono verde con el paquete de estímulos de Joe Biden aprobado en el Senado y a pesar de que el dato de empleo en Estados Unidos ha sido peor de lo esperado. Subidas también para el petróleo. El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, cotiza en el entorno de los 59,5 dólares. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,13%, con la prima de riesgo española a la baja en los 57 puntos básicos.